Hola mi gente hermosa, bienvenidos a Cocina Mamita, ¿cómo están? Estoy contenta de estar con ustedes con otra nueva recetita y se trata de un video de cómo puedo hostear. Para eso les traigo tres calabacines. Puede utilizar lo que usted quiera, pipián, ayote, el amarillo o chiles, como usted quiera, pero solamente le voy a dar sabor a esta masa para que se le vea bonito las tortillas o se lo vea bonito el video. Lo vamos a cortar bien pequeñito para hacerlo más fácil a la hora de molerlo. Recuerde que esto lo que estamos haciendo es dándole sabor para que no nos queden las tortillitas ahí sencillas, ¿no? Vamos a darle sabor y les voy a enseñar. Este video me lo han pedido los caballeros de mi página. Tengo muchos caballeros que quieren aprender a moler. Un poquito les voy a enseñar ahora y otro poquito después. Cuando me toque otro video les voy a enseñar poco a poco. Cuando haga pupusas, tortillas, siempre les voy a introducir. Como el pepino, como quiero decir, las calabacitas, los vegetales tienen bastante agua. Nosotros le vamos a poner una taza, estoy utilizando acá. Usted le puede poner lo que quiera, la cantidad, pero solo es bien poquito lo que voy a hacer. Con esto mismo voy a dejarle el líquido, voy a seguir moliéndolo hasta que lo termine. Una vez le voy a enseñar, cuando ya está así, nosotros ya vamos a terminar de molerlo. Solo vamos a asegurar que no queden pedazos grandes. Eso es todo lo que estamos haciendo. Recuerde que todos podemos hacer, no importa quién sea el género, hombre o mujer, sí se puede. Miren, no le puse más agua porque estos ayotitos, calabacines, contienen bastante agua, líquido. Así es que es buena opción y le damos otro sabor a las tortillas. Como a nuestro niño acá en la familia, nosotros siempre le damos sabor a las tortillas, le ponemos lo que sea. Le damos color, las dejamos bien suavecitas para que no sea la muy masa, ¿verdad? Entonces de eso se trata este video, de dejarlas sabrosas. Ya tenemos, miren cuánto líquido lo salió. Le vamos a poner un poquito de agua a este traste que está aquí, al contenedor donde molimos. Aquí tenemos un poquito de hierbas, cualquiera, lo que usted quiera, puede ser albahaca, lo que usted quiera, lo que tenga ahí, sal. Y eso es todo lo que estamos usando. Aquí voy a poner mantequilla. Si le hace daño, ponga aceite. Porque después me cuenta lo sabrosas que quedan. Este video es bien pequeñito y es bien fácil de hacer. Lo único que usted tiene que hacer es hacer esta mezcla rápido. Y ya está, listo. Ya va, lo mezclamos bien para que... Oh, le quiero decir que la mantequilla la tiene que tener en ambiente y también el agua. Todo esa temperatura de ahí ambiente. Utilizamos más seca. Le voy a decir que esta mezcla se lo llevó 4 tazas de harina. Depende, si usted la quiere más, le puede poner más agua. Pero sí, le advierto que no lleva demasiada agua por el agua que contienen las calabacitas. Ya nosotros solo estamos haciendo la mezcla, es bien fácil. Me pongo yo guantes porque para estar tocando todo es mejor. Sí puede, si no también. Pero mire, casi que no uso las manos, siempre lo hago con una cuchara de madera. De eso se trata, de tener todo bien limpio y así vamos a estar mejor. Ya casi va a estar la mezcla, aquí como que necesita más harina. Como le dije anteriormente, solamente se me fueron 4 tazas de harina por todo el líquido que tenían las calabacitas y el poquito de agua que le puse, nada más, y eso es todo. Mira, está muy pegajosita, me le pone más poquito de harina. Está muy mojada, también harina. Está muy seca, agua. Así es que estamos enseñándoles aquí a los caballeros, porque esta me la solicitaron los caballeros, solteros, hombres solteros me la han pedido. Y así es. Si usted la ve como se ve acá, así, mire, como toda rajosa, le pone un poquito de agua. Y así se lo fueron las 4 tazas haciendo la preparación. Y así se prepara esta masa y le va a quedar bien deliciosa. Yo tengo ya varias, como se llaman, tortillas así. Aquí estoy utilizando el mismo líquido de que enjuagué el contenedor donde la molí. Y eso se trata, mire, dejarla bien suavecita para que no nos cueste molerla. Esto yo lo aprendí, le voy a decir, en San Salvador, pero nunca las hice yo. No, yo nunca molía, no, yo no aprendí a moler. Tenga su agüita ahí a la par. Esto lo hacía una tía mía para vender tortillas en el Limón, en Soyapango. De ahí estuve yo cuando era pequeñita.
Entonces, ella vendía porque ahí no le gusta la tortilla delgada, se le quita. Es como menos de como la cantidad para una pupusa, pero más poquito. Mira, como que tiene una pupusa, usted la parte por mitad y le agrega un poquito más de masa, como entre los 80 gramos, por ahí anda. Entonces usted va a agarrarla así, míreme. Va a ponérselo con una mano empuja y con la otra la agarra. Míreme, con estos dedos así y con esta va. Estos tres acá quedan acá. Mire, estos no. Una mano hace fuerza y la otra solo la sostiene. Míreme, este dedo va haciéndole el molde, va moldeándola. Estos de arriba la van moldeando. Esta mano es la mano derecha. Mire, la mano derecha es la que hace la fuerza y la que aprieta un poquito la presión. Y la mano izquierda es la que empuja, pero nada de fuerza. Aquí con esto aquí, mire, donde empiezan los dedos, con este borde acá, nosotros le vamos a pegar. Y con los dedos pegamos en medio, pero no tanto. Y le pegamos y le damos vuelta. Y con el borde acá de los dedos estamos aplastando las orillas. Y así es, mire cómo quedó. Tal vez les voy a explicar de nuevo, porque de eso se trata de aprender. Y también que les voy a dar videos, en otros videos les voy a seguir enseñando, porque yo siempre me gusta enseñarles, van a venir muchos videos a petición. Entonces, si usted ya no quiere hacer eso, agarra la pelotita de masa, mire, y solo le va pegando y ya. Y así es, así se hace. Miren qué facilito nos salió. Sin redondear, pegostear. Este es pegostear. Palmear, palmear es otra. Hay otras ideas para palmear, ¿me entiendes? Yo también las puedo. Las he aprendido ya hoy grande, ya que ya tengo mis años. Entonces les voy a enseñar. Si usted quiere ya para tacos, solo lo va a hacer aplastarlas. Si las quiere delgaditas, va a usar tablitas para aplastarlas. Mire, aquí está, ¿ve? Esta es, se puede decir que es una gordita, ¿eh? Prácticamente. No. Acá. Ahí están los deditos diciendo lo que es lo que va a hacer, mire. Aquí aprietan estos dos dedos y este lleva, míreme, sosteniéndolo de arriba. Son tres dedos lo que hacen la presión, lo que hacen ahí que la tortilla se amolde. Los tres dedos de la mano derecha, usted aprieta y le hace con el otro. De ahí empuja rapidito y así. Pero primero usted lo va a hacer despacio, lento. Y aquí con la palma de nuevo. Va a hacer presión con las dos aquí, mire, con la palma de la mano, con el borde, le va a pegar en la orilla. Y así, y va a tener los dedos en medio, pero no tan fuerte. Y así es como se pegostean. De eso se trata. Ya las mezclas las hace como quiere, las tortillas simples, como usted quiera. Pero lo importante es que me aprendan a pegostear. Esto no es moler, es pegostear. Porque moler. Moler, pues, tiene otros significados, muchos significados. También le puede decir moler, pegostear, tortear, pero es pegostear, porque estos prácticamente son pegostes. Aquí viene otro. ¿Qué les estoy enseñando acá? Me gusta enseñarles bastante para que se les quede. Mire, acá solo estoy con las manos. Aquí estoy haciendo una gordita, porque me dicen que son gorditas, no son gorditas. Las gorditas, míreme, son gruesecitas de en medio y delgaditas de la orilla. Así son las gorditas, mírenme. Ahí, cabal. No se pega de en medio. De en medio no se le pega. Quedan gorditas de en medio para que las rellenemos de la comida. La diferencia está, mire, una gordita y una que pegosteada. Y una pegosteada. Ahora viene otra. Vamos a ver qué estoy aquí haciendo tanto. Esta es una pelotita, míreme, bien pequeñita. Otra vez le estoy enseñando la misma gordita. Usted hace la mano comba, para que no le pegue en medio. En medio no se toca, mire. Estas son las gorditas, pero nada más que tiene que agarrar más masa para que usted la pueda moler más grande. Si la quiere más grande, va a agarrar más masa. Así, mire cómo se hace. Recuerde, una gordita es gorda de en medio y delgada de las orillas para que la pueda abrir. Mírenme, ya le expliqué, ¿verdad? Así es que le expliqué dos para que se les quede y no me vayan a estar diciendo allá por allá, no comentar, estas son gorditas. No, estas no son gorditas. Aquí vengo ya con otra vez la pegosteada. Redondea y redondea. Este es rápido.
aquí les enseñé rápido, porque ya les dije yo, cuando usted ya puede pegostear, ya agarro práctica, así la va a moler de rápido. Miren, quedaron delgadas de en medio y quedaron parejas. Es una gran diferencia y se las hice para que no me digan, miren, gordita de en medio y esta es delgada de en medio, pero son pegostes siempre. Pero esto es lo que le quiero decir para antemanos, si me van a decir que son gorditas, no son gorditas. Nosotros tenemos tortillas así también en San Salvador. Solamente ahí las vi, no le voy a decir que en otra parte, porque soy de San Miguel, pero cuando viví con mi abuelita y mi tía allá en San Salvador un tiempito que estuvimos por ahí, eso vio que ella hacía. Aquí le voy a enseñar, pues, si usted quiere hacerla para sus carnitas, taquitos, lo que quiera usted hacer. Aquí viene ya, mire, me va a poner un plastiquito cualquiera, un plástico el que encuentre por ahí. El plástico cualquiera le puede servir, una bolsita de sándwiches, una de cereal. Bueno, cualquier cosa es útil de lo que usted pueda usar. Póngale un poquitito de aceite, engrásela. Y luego ya vamos a agarrar una pelutilla, pero bien chiquitita. Mire, la mitad de la que yo utilicé. Bien poquitita. Aquí tenemos aceite para el papel, más que todo. Se le pone ahí. Como estas. Aquí en Estados Unidos hay muchos caballeros. Me la pone así, mire. Que están solos. Las esposas están lejos de ellos por allá. Y bueno, así. A mí me piden muchas cosas de ellos. Y yo les voy a empezar a complacer también. A todo el que me pida, si se puede, esta receta se puede hacer con fácil. Le pone presión un poquito después que la redondeó así con la mano. Luego ya, mire, me la aplasta y le va a salir bien redondita. Y si no le sale redonda, no importa. Lo importante es que le va a quedar bonita. Y así, así se le da dos vueltas y listo, ya está las tortillas para tacos. Con la misma masa y le dimos el mismo sabor. Y aquí nos quedó bien delgadita. Después la puede hacer tostada, como usted quiera. Bueno, la puede hacer unas enchiladas también. Aquí ya estamos casi terminando para irlas a cocinar y enseñarles ya los últimos pasos que les traigo. Ahora vamos a ver qué más le estamos enseñando acá. Otra. Si usted no puede, con el mismo papel, le la aplastamos bien, así, con la mano. Utilizamos, estoy dándoles el mismo paso, el mismo método. Con esto sabe que se hacen los pastelitos. Los pastelitos se hacen bien pequeñitos y luego se les pone lo que usted le va a poner, los dobla y ya los fríe y ya están los pastelitos también. Hay muchas cosas, recetas que usted puede hacer con esta receta que yo le estoy dando, así es que no estamos. Este video está bien bonito por eso. Le va a servir bastante porque si usted piensa qué es lo que puede hacer con él y va a hacer muchas cosas. Ahora ya tenemos, mire, una masa grande. Ahora les voy a enseñar en grande. Aquí estoy ya repitiéndoles lo mismo para que aprendan. Estos dos dedos, les digo, apretan y uno va moldeando arriba. Este empuja. Esta es una masa grande que agarré por si no quiere hacerlas pequeñitas. Y esta la va empujando. Esta tiene presión un poquito. La mano izquierda tiene presión un poquito. Pero es la que la lleva para arriba. Ahora usted le hace rápido y la va empujando rápido. La que se encarga de empujarla rápido es la mano izquierda. Aquí las que apelmazan son la palma de la mano. Aquí estos son los bordes aquí de los dedos. Donde dependen los dedos. Le pega para un lado, para el otro y el otro. Y hasta que se le estiró la tortilla y se le hizo bien grande. La podemos hacer también hasta que le dejamos grande. Yo puedo moler de muchas formas. Con platos, sin plato, con moldes y sin moldes. Este es pegostear en grande. Miren, aquí usted le pone la pupusa. Le pone el relleno. Y la rellena de lo que quiera. Vegetales, frijoles, lo que quiera. Y le sale una enorme pupusa. Ya está. Bueno, ya les enseñé bastante cómo pegostear. Hasta a mí se me olvida, miren, yo digo muchas palabras que no las puedo decir también, pero es que hay palabras que uno no las menciona casi. Ya tenemos el comal aquí, la parrilla. Mira qué bonitas quedan. Estas son las taqueritas y se le ven bonitas las hierbitas que le pusimos, los pedacitos del pepino. Ahí se le ve todo bien delicioso. El sabor, están tan suavecitas y también déjalas tostaditas un poco, también son sabrosas. Y esta está, parece que es la grande. Y bueno, y aquí está otro repaso que le vamos a dar bien bonito, un repaso que les viene.
porque yo quiero que aprendan y me cuenten los caballeros, pues. Yo sé que todos vamos a aprender con esto. A mí me gusta enseñarles. También mi familia le gusta que les enseñe videos así para los niños. Son 5 nietos que tengo yo. Tengo una niña, ya tengo bastante familia. Entonces aquí vamos a enseñarles otra vez. Aquí viene en cámara lenta, pero viene ya, mírenme. Le voy a decir que aquí se lo puse bien cercando una quemadita ahí, mírenme. Bueno, siempre todo. Ese fue el vapor que me quemó. Aquí tiene, mire, este borde. Aquí va a poner usted. Hay que dar estos 2 dedos, 3 dedos. Siempre estoy con la mano derecha, mire. Entonces, empujando con esta mano que está quemada es la izquierda, la mano del reloj. Aquí está, mire, el borde pega. Ese es el borde pegando, mire, el borde de que está acá de la palma de la mano. El pegue de los dedos, este es el que está aplastando la orilla. Los otros dedos están en medio. Y así quedó, bien bonita, bien rica. Espero que se les haya quedado. Miren qué sabrosas quedan. Yo sé que ustedes las van a hacer. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia y aprovechar los vegetales. Un día les voy a sembrar pepinos, bastantes pepinos y de todo. Les voy a sembrar calabacitas, tomates. Yo siembro, siempre siembro. Pero estos no los sembré yo, estos son de la tienda. Bueno, aquí estamos cocinándolos. Se llevan como 5 minutos para cocinarse. 6, depende. Las delgaditas no se llevan nada porque las delgadas se les da vuelta bien rápido porque le van a quedar todas duras. Así es que miren qué sabrosuras nos quedaron. Pegan hambre. Yo le voy a decir que sí, se comen con cuajada, una cuajadita, queso. Nosotros como somos frijoleros también, ¿para qué le voy a decir? Mi nieto, si no hay frijoles, no. No hay nada. Aguacates y frijoles para él es todo. ¿Sí? Qué delicias, qué sabrosas. Se nos soplaron y usted no tiene que preocuparse. Le digo que utilice una manta y una bolsa plástica. Yo tengo también tortilleras, pero como se me hacen bastantes, me salieron como 2 docenas de todo eso. Me salieron bastantes. Como son algo gorditas también, pero como ya les enseñé cómo se hacen delgadas, entonces nosotros no tenemos problemas. Y ya casi terminamos y quedaron deliciosas. Vamos a ver si damos a probar una probadita ahí cuando ya termine de cocinarse. Esto ha sido todo por este video. Gracias a todos por sus lindos comentarios, compartir. No se le olvide de preguntar si no entendió o algo que usted quiera comentarme o solicitarme. Un saludo a todos en general. Hasta la siguiente recetita. Hasta luego.